смотри на меня, словно я спряталась за туман от тебя. Мимо летят слова, а в ушах hello, hello, Nirvana. Я хочу, чтобы было как прежде, а не прятать боль под одеждой. Уходить от тебя, хлопнув дверью, навигатор, ответь, где теперь я? Заново, заново, все опять начать. Обнимать тебя, по тебе скучать. Заново в любовь, прямо с головой. Заново шептать, что ты только. Заново, заново, все опять начать. Обнимать тебя, по тебе скучать. Заново в любовь, прямо с головой. Заново шептать, что ты только мой. Del cielo a la tierra. No, Kostia, no hay noticias. Eso es, vamos, no atiendas. En los últimos 2 años hemos modernizado seriamente nuestra flota. El pasado mes de mayo compramos 5 Boeing y los pusimos en funcionamiento inmediatamente. Y abrimos 9 vuelos nuevos y mostramos el mejor índice de ocupación. Así que, ¿otras aerolíneas están en crisis? ¿Pero ustedes? Están prosperando. Señor Igor, ¿cómo es eso? Un director de desarrollo muy bueno. Señora Olga, su café. Déjalo, por favor. Llamaron de la oficina del alcalde. Me dijeron que estaba en una reunión. Sí, gracias. Igor, ¿qué noticias tienes? Hola. Los 10.000 millones de los Urales del norte son nuestros. Gracias a Dios. Bien hecho. Convoca una conferencia de prensa. Debemos dar la noticia. ¿Quieres que te esperemos? No podemos esperar. El consejo de administración de Vesta es a las 3. La información debe publicarse antes de las 3. ¿Entendido? Entendido. Besos. Adiós. Vámonos. Marina, es todo para ti. Usted convoque a una conferencia de prensa en 2 horas. Señora Olga, ¿a qué medios serios podemos contactar en este tiempo? ¿Tal vez alguno que esté conectado? Quiero una reunión presencial con periodistas y fotógrafos. Bueno, se da cuenta que esto cobras es... un sueldo con 5 ceros por hacer tu trabajo. En 2 horas quiero ver a los representantes de las principales agencias de noticias. Gracias. Por los costos del servicio de deuda, hemos perdido la capacidad de devolver nuestros préstamos. ¡No me importan sus diarios! Mañana tengo una última reunión con el Banco de los Urales del Norte. Van a pagar algunas de nuestras deudas más importantes. Aún tenemos oportunidad, ¿cierto? Lo siento, Andrei. ¿Has visto las noticias? En una conferencia de prensa, Olga Astrova anunció oficialmente que el grupo bancario de los Urales del Norte estaba invirtiendo en Olga Airlines y negó cualquier posible inversión en Vesta Airlines. A su vez, Olga Airlines anunció que estaba dispuesta a comprar las acciones de su antiguo competidor, a menos que, por supuesto, Vesta prefiera la quiebra. Son unas fuertes declaraciones sobre dinero en asuntos de negocios. Nada se puede hacer. La decisión sobre nuestro asunto se tomó rápidamente. ¿Qué sentido tiene invertir en una empresa en quiebra si se puede invertir en un líder? Voy a estar aquí. 1 hora y media. Mijail, los espero a ti y a Adele esta noche en el mismo restaurante. Hasta luego. Marina, veamos mi agenda. Estoy en Chelyabinsk por 2 días, luego Ufa, luego Kazán y luego Ulyanovsk. Marina, en Ulyanovsk organiza una reunión con la fundación. Iremos al hospital infantil. Bien, ya está. Mi familia y yo no estaremos disponibles por 1 hora y media. El sol está brillando. Cielo azul. ¿Tu amigo vendrá? Estés donde estés. Un corazón valiente. Lo más importante... es nuestra amistad. Somos tan parecidos. La amistad es lo más importante para nosotros. Vaya,
Hasta papá ha venido al concierto del año. Si un amigo tiene problemas, Yo siempre estaré para ayudarlo. ¡Bravo! ¿Lo viste? ¿Lo viste? Lo he visto. ¡Bravo! Gracias. Estabas preocupado, ¿verdad? Bueno, sí. Todo salió bien. ¿Lisa, me viste actuar? Sí, como un tonto. ¡Mamá, dile! Bueno, Lisa. Estás celosa de ti porque actuaste muy bien. ¿Sí? Cuidado. La noticia fue un golpe directo a la empresa. ¿Tú crees? Creo que buenas noches. Cambios. Hola. Buenas noches. Entra, toma asiento. Caballeros, les presento a Mikhail Alexeyk, el nuevo diputado de producción, y su esposa. Les presento a mis socios. Bienvenidos. Vladimir. Mucho gusto, Mikhail. Igor, la reunión ya terminó. Tomemos un trago. Amigos, me gustaría brindar por el éxito de dos personas. Por su prosperidad, por su determinación y por su fuerza. Por el resultado al que han llegado hoy, creo que se trata de trabajo en equipo, ¿no? Me gustaría brindar por tu familia y por tu hogar. Porque detrás de cada hombre de éxito hay una mujer fuerte. Y una mujer no puede ser fuerte sin el respeto de un hombre. Igor, Olga, los quiero. ¡Salud! Gracias. Me alegra oírte. ¿Te diste cuenta de que abordar a mi inversor significaría la muerte de nuestra empresa? Oh, vamos. ¿Qué muerte? Acabamos de quitarte tu empresa. Y cálmate. Te vas a arrepentir. No lo olvidaré, ¿entiendes? Ah, vaya, qué mala memoria tienes. Te dejamos el 3%. Vete el diablo. Es importante. Bueno, qué cena tan maravillosa. Gracias por venir. Cuéntame, ¿no es ese el ayudante de nuestro antiguo competidor? Ahora está con nosotros. Brindemos por eso. Hagámoslo. Por ti. Siento llamar tan tarde. Es que Dimitri no puede dormir. Tuvo fiebre esta tarde. Medicamentos y ahora parece que no tiene fiebre, pero está de mal humor. Dale el teléfono. Toma, habla con papá. Papi, quiero un caballo como el que trajiste, solo que vivo. Cariño, para eso tienes que ir al zoológico, ¿sí? ¡Vamos, vamos! Así es, debemos bajar tu fiebre, por eso tienes que ir a la cama. Pero aún no estoy cansado. Y si sube la temperatura, entonces tendremos que cancelar el zoológico. Mamá. Mamá, he estado pensando... ya que hay una fusión en marcha y como tenemos ahora dos aerolíneas, eso significa que habrá dos directores de vuelo también. Y quizá desde el departamento de seguridad, donde en realidad no decido nada. De todos modos, ¿podría por fin darme algo importante que hacer? Háblalo con tu padre. Es el director general. Ven a cenar mañana. Y lo discutiremos, ¿de acuerdo? Escucha, asegúrate de que la temperatura no suba. Y si lo hace, llama a un médico inmediatamente. Iré mañana a las 3, pero llamaré antes. Bien, ¿quién era? De la fundación. ¿A medianoche? Quieren que vaya mañana. Tienen mucho valor. Esa es la palabra.
Estoy terriblemente cansado. Ha sido un día muy duro, ¿verdad? ¿Vamos a embriagarnos? Vamos. ¿Estás contenta? Estás loco. Solo será un segundo, solo para ver cómo está Lisa. Es solo de noche. Un momento. Es de noche. Bueno, ¿qué Lisa? Espera, 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 espera. 5 minutos. No puedes esperar un segundo. Ahora vuelvo. A las chicas no se les hacen esas preguntas. Por favor, vamos. Como si no lo supiera. Silencio, creo que viene mamá. Mamá, ¿qué haces? Nada, duerme ya. Ya está, me tengo que ir. Adiós. ¿Bonita ropa interior? Tonto, no has visto nada. ¿Por qué no me la muestras? No, adiós. Espera. Estás aquí. Papá, prometiste ver caricaturas conmigo. Pita, ¿por qué no estás durmiendo? ¿Qué tal mañana? Ya es tarde. Pero me lo prometiste hoy. He estado esperando. ¿No hay que ir a la escuela mañana? Papá dice que las promesas hay que cumplirlas. Bueno, ya que papá lo dice. Bueno, está bien. Ven aquí. Aquí. ¿Dónde está tu caricatura? Hola a todos. Buenos días. Hola. Hola, cariño. Guarden sus teléfonos. ¿Por qué papá sí puede? Papá tampoco puede. Ya terminé. Yo también. No, no has comido. Come al menos la mitad. Hay una reunión con la Junta de Vesta a las 12 esta noche. Sí, me acuerdo. Igor, por cierto, Kostia quiere hablar contigo sobre un ascenso. Me doy cuenta de que aún no ha llegado a director de vuelo. Sí, por desgracia, aún no lo es. No seas duro con él, ¿sí? Claro. Bueno, me voy. Adiós. Mamá, ya voy tarde y el pequeño no se mueve. Tú eres la pequeña. Ya estoy listo. Ven aquí. Mamá, dile. Corre, mamá. Pequeño, corre. Con cuidado. Aquí tiene. Gracias. El empresario Igor Astrov fue atrapado con su amante. ¡Bien hecho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a divertirnos! Sí. ¡Bien hecho! ¡Ambos, cuidado! ¡Eso es! ¡Ahí vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Buen chico! ¡Bien hecho! Alexei, hola. Quiero los datos de la persona que tiene registrado este número. Sí, ahora te envío un mensaje. El propio Pechorin aseguró que amaba a Bella, que estaba dispuesto a dar la vida por ella. ¿Por qué entonces este amor se convirtió en tragedia? Guseva. ¿Y
incapacidad de asumir la responsabilidad de sus actos, egocentrismo, deseos Danila, momentáneos. ¿De qué que color se es tu ropa interior hoy? Sin importar, ¿me la mostrarás? Lo que arruine la vida de los demás. En aquel momento, pensó Pechorin, cegado por su pasión, que podía arruinar a esta pobre chica. Lisa, ¿te molesto? Guarda tu teléfono. Disculpe. Pobre, pobre Bella. Hoy volamos a Chelyabinsk. Quiero visitar personalmente todas las oficinas de Vesta en Rusia en el plazo de una semana para ver... Servicio de seguridad de Kostrov. No se pudo acceder al número registrado. Persona fallecida. A fin de tomar una decisión sobre la reducción parcial o el mantenimiento del equipo. No tenemos el objetivo de una toma de posesión sin seguimiento. ¿Vamos a vernos hoy? Claro. Bueno, chicas, ¿qué tal una hamburguesa, eh? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En el centro? Yo voy. Yo también voy. ¿Sí? Vamos. Bueno, vamos. Llevo una hora esperándote. Pita, por favor, cálmate. ¡Vamos! Chicos, no ¡vamos! Puedo ir. Pita. ¡Qué ¡vamos! Lástima! Vamos. Vámonos. Adiós. Adiós. ¡Vamos! Pita, sube al auto. Rápido. Te quiero. ¿Dónde está el despacho de Bistrov? Buenas tardes. Bajando las escaleras y a la derecha. Gracias. Buenas tardes, señora Olga. Buenas tardes. Es un placer. ¿Sucedió algo? Así es. Usted hizo esto, ¿verdad? Sí, es nuestro artículo. Quiero todo el material sobre este artículo. Fotos, textos y el autor de esta obra. Por desgracia, no hay nada. El autor renunció hace mucho tiempo. ¿Cómo que renunció? Así sin más, renunció. ¿Puedo verlo de nuevo? Claro, claro, claro. Sí, tiene 9 meses. Ha estado en línea durante 15 minutos. Eso es un récord. No habíamos hecho dinero tan rápido en mucho tiempo. ¿Quién pagó? Su esposo, 1 millón. De rublos, espero. ¿Cómo lo encontró? Lo borramos todo del dominio público. Bueno, al parecer no todo, sí tuve que venir. Veamos qué es lo que tiene. Debe haber investigado mucho sobre esta joven. Estamos siendo honestos. Exponemos el escándalo, conseguimos el dinero y borramos el material. ¿Cuánto? ¿Cuánto quiere? No aceptamos sobornos. Así que es un soborno de mi parte y una donación de mi esposo. ¿Es eso cierto? ¿Entendí bien? Su esposo hizo el pago en nombre de la aerolínea. ¿Dónde está su departamento financiero? ¿Para qué lo necesita? También haré unos pagos a nombre de la aerolínea. ¿O no podemos hacer algo parecido? ¿Puedo ver los datos del archivo? Por favor, hágalo. Claro, sí. Uh-huh. La amiga de su esposo es Tokareva Alexandra. Vive en Moscú. Aquí está su dirección. Nació en el 95. Ah, bien. ¿Dónde la encontró? ¿Dónde? En la organización benéfica que su esposo patrocina. Ella trabajaba allí, pero por poco tiempo, hasta que se quedó embarazada. Y a juzgar por la foto, ustedes dos se conocen. Tiene mucha... información de nosotros en sus archivos. Sí. Tuvimos la idea de hacer una gran historia sobre su familia, pero... Y se llama periodista. Es una vergüenza.
está dispuesto a buscar en nuestra ropa sucia para su beneficio. ¿Acaso no lo odia? Cada uno hace lo que puede. Debería cuidar de su familia. Aquí no se lee la moral. Cretino. Bueno, ¿qué eres, un avión? ¡Sí! Eso es, buen chico. Ciérralo. Vamos. No, gracias, Julia. Tiempo sin venir a casa. ¿Por qué no puedo venir sola a casa? Por culpa de este tonto, toda la escuela se ríe de mí, todos. Tú eres la tonta. ¡Mamá, dile! ¿Mamá? ¿Está todo bien? Sí, todo bien. ¿Por qué preguntas? ¿Estás pálida? No. Escuchen, ¿por qué otras chicas pueden conducir solas por la ciudad y yo no? ¿Por qué siempre voy con el chofer? ¿Papá? Bueno, Lisa, tú no eres solo una chica, ¿verdad? Bueno, déjame tener mi propio auto entonces. ¿Cuál es el problema? Bueno... ¿Por qué no vienes con tu hermano? Gracias. ¿No tenemos varios autos en la familia? Sí. Ahora no puedo hablar, luego te llamo. Apagamos los teléfonos en la mesa. Papá puede, se va en una hora. No puedo llegar a las 10. Tengo una reunión con los banqueros. Puedo volar contigo si es necesario. Te ayudaré si me necesitas. No, no, gracias. Bueno, ya sabes que allí solo está la Junta Mayor. ¿Mamá irá? ¿Ella no es la más importante? Mamá es la más importante. Sin mamá, aquí nada funcionaría. Olga, ¿qué haces? Nada. Papá, yo quería preguntarte, ¿qué porcentaje de personas de Vesta mantendrás y en qué puestos piensas colocar a los tuyos? Disculpe, señor Igor, sus cosas ya están recogidas. El auto está esperando. Gracias por la cena. Bien, me voy. Está bien, adiós. Está bien. Está bien, está bien, adiós. 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 Volveré, lo discutiremos todo. Olga, prometiste revisar los informes de auditoría, ¿no? Sí, lo haré ahora. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Probé los nuevos videojuegos! Olga, ¿ya lo revisaste? El informe está bien, puedes firmarlo. Genial, bien. Ya me voy. Igor. Oh. Te envié un mensaje, revísalo. No, lo recibí. Ah, en silencio. Me dijeron que pagaste 1,000,000 por esto. ¿De dónde has sacado eso? Llegó de un número desconocido.
bastardos. Los demandaré. ¿Es todo lo que tienes para decirme? Olga, bueno. Bien, no sé. Hay una especie de obsesión allí. Es como este... No conmigo, bueno, quiero decir, por supuesto que es conmigo, pero como en la otra vida o algo así. Es una vida aquí, tú, los niños y allí. Dios, es que... Olga, no creo que sea posible hablar de esto ahora. Debemos sentarnos y tener una conversación larga. Espero no... No, creo que lo superaremos. ¡Mamá! ¡Mamá, ella es mi enemiga! ¡Mamá! Pita. ¡Mamá! ¡Mamá, me ha vuelto a quitar el teléfono! ¡Papá, hay un mensaje! ¡Quiero besarte! ¡Julia! ¿Qué pasa? ¿Por qué no cuidas a los niños? Lo siento. Han hecho un desastre. ¿Quieres que lo mande todo al infierno y me quede esta noche? No. No quiero verte. Olga, bueno, esto hay que decidirlo ya, si no... No sé qué hacer ahora, Igor. 3 años. Sí. 3 años. Y no se puede cambiar nada. Les pasa a los hombres. Hay un hijo, Dimitri. Pero mi familia eres tú, Olga. Ya ves, tú. Mi familia. Olga, bueno, somos adultos. Bueno, cualquier problema se puede resolver, ¿no es así? Lo más importante ahora es intentar conservar y no destruir lo que tenemos. ¿Y por qué no has pensado en cómo no destruir lo que tienes? Tienes que decidirte. Esta vida o la otra. Tú debes elegir. Servicio de Seguridad de Kostrov. Servicio de Seguridad de Kostrov. Llamando. Lesha, necesito los datos de Alexandra Tokareva, por favor. Trabajó en la Fundación Seriosha. Quiero saberlo todo. Familia, propiedades, fecha de nacimiento de su hijo.
una semana después. Señora Olga, el señor Igor llamó. Su vuelo fue enviado a otro aeropuerto debido al clima. ¿Posponemos el informe semanal? No, empecemos ya. Alexandra. Tras el brusco aumento del costo del combustible para aviones, que provocó... Señor Igor, bienvenido de nuevo. Gracias. ¿Qué es esto? Informe de sucursales. ¿La reunión empezó? Hace rato. Estupendo. Continúa el segmento de pasajeros. Buenas tardes. Si me disculpan, continúen. Además, sigue aplicando iniciativas para optimizar los costos de los servicios de tierra en concreto, reduciendo los procedimientos de servicio en la asistencia de vuelos, optimizando el consumo de combustible y mejorando la eficiencia comercial. Hasta ahora hemos conseguido aumentar el número de vuelos semanales a 200. Igor, eso es todo. Excelente. Bueno... colegas, sugiero que terminemos aquí. Todos los demás asuntos los trataremos más adelante. Gracias. La empresa de leasing en llamada. ¿Por qué? Se acercan las fechas de pago. Ah, ya veo. Vamos a tomar un café. Marina, ¿cuál es su problema? Hay una especie de tensión en el aire. No lo sé, pero la semana que estuvo fuera por negocios, se comunicaron a través de mí. Bueno, ¿la llamo? Sí, hazlo. Hola, mamá. Hola. Escucha, hemos añadido una materia optativa de ruso. Debo quedarme en la escuela. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6. Luego iré a casa de Angélica y haré los deberes de geometría. Su padre me llevará a casa, así que no te preocupes. Sí, señora Olga, no se preocupe, todo está bien. Escucha, debo decirle a Oleg que no me espere. Hablaré con él. Para ti. Hola. Oleg, puedes irte. Lisa se quedará en clase. De acuerdo, entendido, señora Olga. Adiós. Adiós. Bien, ¿hablaste con tu mamá? Bueno, ¿un taxi? Un taxi. Vámonos. Hola. Olga. Me he sentido terrible. Te extraño. No puedo estar sin ti. Bueno... No puedo sin nuestros hijos, sin... ¿Así que lo tienes todo? Todo. Completamente. Ya estoy aquí. Gracias a Dios. Me volví loca, no sé lo que estoy haciendo. Dios, bueno, perdóname, por favor, perdóname. Tranquilo, lo superaremos. Lo superaremos, lo superaremos. Pero dame tu palabra. Te lo prometo. Que nunca... Nunca en mi vida... Que nunca volverás a ver a esa mujer y a ese niño. Dame tu palabra, Igor. Olga, tengo un hijo allí. No funcionará así. Olga, estoy contigo. Absolutamente contigo. Bueno, pensemos en algo. Bueno, vamos a... Démosle algo de dinero. Abramos una cuenta para el niño.
pero no deben estar en tu vida nunca más, ¿entiendes? Olga, bueno, no puedes hacerlo, no es culpa del niño. Es ese niño nuestros hijos. No hay otra manera. Olga, no puedes decir eso. Sí puedo. Disculpe, señor Igor. El comité ha llegado. Tiene una reunión a las 6. No. ¿De verdad vives solo? Sí, papá está en América con su nueva familia. Y mamá está en Europa. ¡Qué locura! ¿Y quién te compra la comida? La criada viene por la mañana, cocina y se va. ¡Genial! ¡Hora de beber! ¡Ya, dámelo! 12 años. Batiani. ¿Quieres un poco? No. ¡Chicos! ¡Nunca ha bebido! ¡Vamos! 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 Vamos. ¿Te acuerdas bien de la partitura? Sí. Vamos. 2 + 2. 4. 4 + 6. ¿Y el 6? 10. Mamá, hola. Hola, cariño. Hola, señora Olga. ¿Estás practicando? Sí. Pita es un chico con un talento increíble. Muy bien. Entonces, a estudiar. Buenas noches, señora Olga. Hola. ¿Dónde está Lisa? Llamó, dijo que estaba en casa de una amiga. ¿Usted la autorizó, no? Sí. Está estudiando. ¿Va a cenar ahora o más tarde? No, no tengo hambre. Me duele la cabeza. No me molesten. Está bien. Tienes una casa muy bonita. ¿A dónde vamos? ¿Ya lo averiguarás? ¿Tienes un condón? ¿Un condón? Sí. Espera, no. ¿Qué haces? Vamos con los chicos. Yo no quiero. Espera, espera. Es que estoy muy cansada. No entiendo por qué te asustas. No me estoy asustando. Es que tú y yo todavía estamos empezando y me llevo un tiempo acostumbrarme, ¿sabes? Bueno, entonces no lo hagamos. Ya basta, por favor. ¡Basta! ¿Eres idiota? ¿Por qué actúas como una virgen? ¿Acaso lo eres? Puedo verlo a un kilómetro de distancia. Primero me sedujiste y ahora... ¿Y ahora te arrepientes? A fin de cuentas, ¿quién te necesita? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, he dicho! Sí, ¿quieres tomar algo? ¡Qué divertido! Estoy cansado de nadar. Por supuesto. ¿Te has visto en el espejo? ¡Eres fea! Sí, me encanta. ¡Vete, lárgate! ¿A dónde vas? ¡Oye! ¿En serio? ¡Vete! Eso no te creo.
No. No, 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 no puede ser, no. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y Olga? ¿Están los niños en casa? La señora Olga pidió que no la molestaran. Julia está acostando a Pita. Lisa está en casa de una amiga. ¿Quiere cenar? Sí, en el comedor. Perfecto. Quiero que te vayas. Que salgas de mi vida y la de nuestros hijos para siempre. ¿Qué quieres decir? Ya lo entendí todo. ¿Qué entendiste? 3 años, 3. El niño tiene 3. Pero la traición tiene 4. No me di cuenta enseguida. Papá murió y yo tuve un aborto. Fue entonces cuando tú te cansaste de mis lágrimas y de mi dolor. Buscaste a una más joven y hermosa. Ella no llora. Con ella eres feliz, incluso en la cama. No solo me traicionaste. Me traicionaste en mi peor y más bajo momento. Quiero que te vayas ahora mismo.